hice quinto y sexto artístico, ya hace 2 años que ya no estoy más en artístico. La verdad que fue una experiencia bastante buena porque como que se conocen más a las personas que en otras orientaciones, digamos. Entonces como que te soltás más y tenés más confianza, entonces... ¿Cómo te llevó a elegir esa opción que era bastante novedosa? Bueno, a mí particularmente me gusta la música, soy guitarrista, estoy tocando en bandas, es más fácil desenvolverme, digamos, en la música, puedo, qué sé yo, expresarme más, digamos, entonces como que eso me llevó a estar en artística. ¿Era lo que esperabas, la propuesta? Sí, esperaba bastante cosa y como que me sorprendió, como que llegó más cosas de lo que me esperaba en realidad. Entonces fue muy, muy bueno, porque conocí gente, amigos que ahora están lejos y se extraña mucho, la verdad, pero es buenísimo. Bien. Nahuel, ¿tú por qué elegiste la opción bachillerato artístico? Bueno, yo en particular porque soy enamorado del arte en general. En la actualidad estoy cursando sexto artístico, lo cursé también quinto en Montevideo en el Liceo Yaba. Hago tango, hago teatro El Oprimido y lo elegí porque es como que estudiar lo que te gusta, lo que yo particularmente lo quiero llevar para el resto de mi vida. Y nada, está bueno porque, como lo dijo él, conoces a gente que también se expresa en lo mismo que en el mismo ámbito que estás tú, en todo. Y está bueno porque es como que salir un poco de lo normal, porque todos ya están como que en eso de derecho, no sé qué, y nosotros como que venimos a revolucionar y a aprender y a mostrar que existen otras ramas donde podés aprender y poder vivir con cosas que están buenas, como es el arte, ¿no? Hoy van a hacer una demostración de un poco de lo aprendido en ese bachillerato. Sí, hoy tenemos varias propuestas, porque tenemos danza, teatro y música. Y vamos a estar presentando obras, por ejemplo, en particular de nuestra clase, monólogos, Hamlet, pila de cosas. Y toda la gente que estuvo en bachillerato en todos estos 10 años, vienen o se hizo lo posible para que todos vinieran y pudieran presentarse o mostrar algo. Y bueno, es lo que vamos a estar presentando hoy, va a estar muy bueno y los invito a todos a las 8.